cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia aquí durante la filmación de la película? Bueno, ha sido una experiencia bien chévere, algo bien unido con los compañeros del género, que en verdad hay un montón de ellos que desde hace tiempo no los veía, y ha sido algo bien bonito de nuevo reunirme con gente del género y trabajar una película a base de lo que es el género underground y el reggaetón. ¿Qué proyectos vienen próximamente por ahí? Bueno, viene el disco de Michael Imano, el Yacaleando, el mixtape, y estamos trabajando muchas cosas para Colombia, México y toda Latinoamérica. ¿Qué mensaje nos trae aquí para la fanaticada de la película Reggaetón? Ya tú sabes, esperen esta película, que va a ser lo mejor de lo mejor de la historia del género. Así que lo que hay es reggaetón por ahí para abajo, reggaetón para el futuro y reggaetón para los que van a nacer. Gracias.